Está re feo, mejor pésalo. No, no, mira. No, así acá. ¿Quién le vació la manucha en la cabeza? Ah, no, si se va a ir, ¿verdad? ¡Público! ¿Cómo están? ¡Bien! A ver, fuerte el aplauso que se escuche. De animación para todo el aplauso. Que se vea. ¿La quieres ver esa, verdad? Ok, público. Antes que nada, déjenme presento. Levante la mano a la persona que ya me conoce. Que ya me ha visto en la tele. Ah, ¿no tienen Skype? ¿No saben quién soy yo? A ver si se acuerdan de mí. Yo soy el que hace un comercial. No, ese no. Yo soy el que hace un comercial. No es el de me toca sobre. Ese no soy yo. Yo soy el que está parado con unas abritas, llega una policía y me dice, jovenazón. ¿Qué se ríe? Se va a estar riendo sin hablar. Ah, no se crea, ¿eh? No, miren. Yo, ¿saben cómo me di cuenta que estoy guapo? Voy por la calle y los perros me ven y le hacen guau. Es más, en mi barrio me pusieron el Whiskas. 8 de cada 10 gatas me prefieren. Pero ahorita ando un poco triste. Ando triste. Ahí me estriñe. Ando triste porque mi novia me cortó. ¿Sí? A ver, hijo, me estriñe. ¿Quién le invitó? Yo. ¿Quién le conoce? A ver si le va a caer el hocico, ¿eh? Hijo, cuando estés haciendo tu tucho, o lo que estés haciendo, haz lo que tú quieras. Ahorita estoy yo, ¿sale? Ok. Les decía, mi novia está enojada porque le agarré la mano. Es que se la agarré con la puerta del carro. No, es que mendigo chamacos, ahorita la neta ya se meten en todo, es que me estriñen, ¿eh? Antes a los niños les decían, vete a dormir o va a venir al coco. Ahora dile a un niño, vete a dormir, y lo primero que te dicen, tú y el coco me la pelan. Y ahí se ríen porque es la verdad, chamacos, ¿eh? Me acuerdo que antes la primera palabra que decía un niño, ¿cuál era? Papá. Ahora lo que dicen, puto. Mira, se ríen porque es la verdad, niño chamaco, ¿no? Pásale, hijo, estás en tu corral. Gordo, ¿no te conocí con ropa? No se crean, ¿eh? Público, vamos a hacer un pequeño concurso. Ese concurso que me ha llevado a triunfar, a viajar por varios... ¿Alguien, la gente de aquí? Ah, ya se fue, ¿verdad? No, los que están aquí, va el show dedicado para todos ustedes. Ahí fuerte el aplauso. Ah, ¿qué tal acá? Ah, es que son dos equipos. A ver, vamos a ver dónde están más prendidos. Si los de acá o los de acá. A ver, gritos, aplausos, los de este lado. ¡Bravo! ¡Bravo, papá! Eso. Mira, ahí se ve la actitud. A ver, gritos, aplausos, los de este lado. ¡Los de este lado! ¡Los de este lado! Ah, no, que no. No manches. Ahí se viene un surimi ya. No. Ok. Vamos a invitar a los que están acá, pásenle para acá, para que vean el show más chido. Ya se fue la gente que estaba aquí. Ok, vamos a dar un regalo para un niño. Mira, ven, pues, que tú que todo lo sabes y si no lo inventas, párate acá. ¿Cómo te llamas? Alan. Ok, firme ya. ¿Eres valiente? Sí. A ver, vas a decir, yo soy valiente. Yo soy valiente. Y no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a las brujas. Ni a las brujas. Ni a Superman. Ni a Superman. Ni al esposo de mi mamá. El esposo de mi mamá. Ah. Para demostrarles que soy valiente. Para demostrarles que soy valiente. Para demostrarles que soy valiente. Me voy a bajar el pantalón. Me voy a bajar el pantalón. Yo te ayudo. No te creas, loco. No. La gente, ven para acá. ¿Sí eres valiente? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Vamos a ver, pásale tú. A ver si es cierto. De este lado. ¿Cómo te llamas? Omar. Y más fuerte. Omar. No, que digas más fuerte. Más fuerte. Ah, no, que no. Firme ya. Saludar ya. Así no estamos en la escuela, no que todo te lo sabes, pues. Párate ya. ¿Le tienes miedo a él? No. ¿Le tienes miedo a él? No. Ah, párate ahí. Ok, ya. Pelearán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. De este lado tenemos al hijo del Chapo. Del Chapopote, veanlo bien. De este lado, de peso ligero, tenemos al Tilico. Ah, no, ¿verdad? No,
No, miren, para este concurso vamos a ocupar a otro chavo valiente que me... Ahí viene el chavo valiente que me va a ayudar fuerte. Aquí, quédate, quédate. Vuelta la aplauso, ayúdame, Chistín. Párate con él. Ahora vamos a ocupar a otro. Taquín, ayúdame. Vuelta el aplauso para ellos. Pero sí me dijeron que eras caliente. Y aquí estás. Ok, fuerte el aplauso para ellos cuatro. Fíjense, vamos a hacer algo fácil y bien chido. Vamos a jugar a los maniquís. Ustedes van a ser los maniquís. Música para ponerles pose maniquí.